Sí, hay muchos de que lo utilizan acá, sobre todo sí. La famosa yagua, sí, acá en el norte, para, no sé, vas y pedís un sándwich, mándame la yagüita. Claro. O vas y pedís unas empanadas y mándame una jici. Claro, exactamente. Y hay muchos que deciden tenerlo fuerte en casa. ¿Está fuerte? ¿Está fuertecito? No, ¿está fuerte o está más tranqui? Sí, claro, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, ¿lo puedo tener en casa, por ejemplo? ¿En un departamento, en maceta, lo puedo cultivar? Se lo vamos a preguntar al ingeniero Gustavo Anzonó. Al técnico del INTA, para que nos recomiende a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, Nico? Hola, Gustavo. Cumpliendo con lo prometido, sí. Vamos a un poquito de los ajíes. Sobre todo, considera que son plantas nativas, o sea, son plantas del nuevo continente americano y están muy incorporadas a nuestra cultura de la alimentación. Ustedes saben bien, como decías vos, la yaguita, siempre recursos a ese insumo para generar un alimento complementario también, que suma a lo que habíamos hablado la semana pasada, las yaguas que tienen orenostomía. Bueno, estas plantas tienen justamente la particularidad de tener una sustancia que genera es característica de estos alimentos, que es la capsaicina, que es un componente que genera justamente es pintor. Gustavo, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación, con el Zoom. Sabemos que, por supuesto, Internet va y viene. Estamos teniendo algunos, se nos corta un poco la comunicación. Vamos a ver si podemos arreglarlo, Diego. Para escucharlo bien, porque realmente nos interesa. Hay mucha gente que nos ha preguntado desde la semana pasada que venimos charlando sobre el tema. Y por ahí, bueno, ya Nancy la semana pasada hacía varias preguntas que estuvieron buenas respecto a las plantas para condimentar en claro. casa, que la mayoría de gente hoy que decide hacer su propia huerta en casa, sí, y tener sus idea. Plantitas. Y además, viste, hay mucha gente que en estos momentos tiene más tiempo y se empezó a dedicar un poquito más al jardín, a tener su pequeño, viste, de las macetitas, algún arbolito. Y está bueno también conocer. Y se me ocurre, ¿no? Va a depender también de la tierra para que ese ají esté más picante. ¿Será que le tenemos que poner algo a la tierra, por ejemplo, viste, vitaminas? Porque es todo también una cuestión de la tierra, ¿no? Sí, porque sí, de ahí sí, tienen claro. todos los nutrientes la planta. Bueno, ahí vamos a ver si Gustavo ya lo podemos escuchar mejor. Gustavo. A ver. Lo que pasa es que tenía el televisor prendido. Ah, no capaz que era eso. ¿Se escucha mejor? Ahí ahora está. Sí, ahora sí se escucha un poco bien, mejor. Ahora sí. Bueno. En relación a lo que estaban, algo escuché de lo comentar ustedes, son en el interior, cuando hablamos de interior o de plantas de interior, todas las plantas necesitan una cierta cantidad de luminosidad. Esto significa que no hay planta que pueda vivir en lo total. Normalmente, cuando uno hace alusión a la ubicación que le podemos dar a una planta, que tengan en cuenta el origen de esta planta. Suele ser que muchas plantas que usan interior son porque vienen en zonas de origen de estratos bajos o medios en el campo, en el bosque. Y eso hace que nosotros tengamos que tomar el recaudo. Plantas de ají, sobre todo el ají quicho, que es el ají que más, junto a coto, más lo difundimos, porque tiene buena demanda comercialmente hablando, es una planta que requiere de estar en un lugar en donde tenga esa protección de los árboles. Porque el lugar de origen son bosques y montes altos. No se olviden que esta planta debe crecer de la zona baja de la Yunga a zonas de altura 1.600, 1.700 metros, porque encontramos perfectamente en la zona de Vallande, en la zona de San Francisco, como justamente en la zona de Serranías también,
Jujuy, de la zona ya, de otra zona. Gustavo, y si lo tengo en casa entonces, si yo lo tengo en casa, en una maceta, por ejemplo, ¿qué, cómo lo tendría que cubrir? No, si lo tenés en tu casa y lo tenés en una ubicación en donde por menos le da toda la mañana o toda la tarde sol, ya es suficiente como para que la plantita pueda tener un desarrollo, digamos, claramente normal. Son plantitas que demandan suelos con muchos nutrientes. O sea, no nos olvidemos que los lugares de orígenes son muy, muy, con mucha materia orgánica en descomposición, uh-huh. Lo que dice que hay un reciclado y un aporte de nutrientes permanentemente, o sea, son exigentes en ese sentido. Pueden creer a la semisombra cero, estas plantas, ¿no? Los aquí que usan. Y después tenemos una gran variedad de aquíes que algunos se hacen como ornamental y demás, pero también tienen un uso porque tiene un contenido de esta resina, que es la capsaicina, que da un pico bastante interesante para usarlo. Y ya que hablo sobre eso, les cuento que hay una escala que se llama una escala de Deauville, en donde marcan unidades y que tiene cada pie, y eso da cuenta de qué pintes son. Y ese, bien la gente no está dividido, pero es importante cuando compramos estos ajíes, y por ahí hay alguien que conoce un poco de esta situación, de esta acción, y les recomienda, mira, no comprando eso, si no está acostumbrado, bajarlo de él. Así que, pero sí, se adaptan perfectamente al cultivo en la casa, así que claro. el tema es encontrarse con semillas, ¿no? Exacto. Bueno, Gustavo, ahí quería ir, ¿viste? Porque a veces uno ve en internet algunos videos que no son del todo ciertos, ¿viste? Que plantás directamente el ají, que de ahí va a salir la planta. Sí. ¿Qué tengo que hacer con la semilla? Por ejemplo, ¿las tengo que dejar secar? ¿Las tengo que sacar de la plantita, dejarlas secar y recién ahí ponerlas en la tierra? ¿Cómo reacciona? ¿O tengo que comprar una semilla especial? Bueno, ahí vamos a estar con la pregunta, porque, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si viste algunos tutoriales que dicen, bueno, parten así el tomate, lo ponen, claro, en, lo la tierra, ponen en la tierra y directamente sale la planta. No es tan así tampoco, ¿no? Yo creo que, nos mienten los videos de YouTube. Lo más importante son las semillitas que claro. podemos tirar. Claro, está buena la pregunta, Nancy, que recién remarcabas, en si tenemos que dejar secar. Claro. Las semillitas y directamente, por ejemplo, yo el otro día me quedé con el tema del cherry que nos trajo Yuri. ¿Tenés que sacarle la semillita y directamente lo tirás o lo dejás secar un poquito y después lo ponés ser. En la tierra? Bueno. Está bueno. Bueno, el tema del ají, creo yo, es como decía Gustavo recién, es algo importante. Acá en nuestra provincia se consume mucho, en el norte se consume mucho. Y está bueno el dato. Vos lo preguntabas y ahí te respondía Gustavo. La tierra tiene que tener un abono importante, claro. ¿Sí? Por de dónde viene la plantita, entonces tiene que tener, y mucha luz, uh-huh. Mucho sol, mucha luz, así que por ahí capaz y que en el norte o en el ramal. Y humedad también, porque viste que él la nombraba, por ejemplo, la zona de San Francisco, es una zona húmeda, entonces bueno, también vamos a seguir indagando un poco más para poder tener, nuestros cultivos en casa. Siempre viste que, como te digo, comes unas empanaditas, comes algo, no sé, una carne al horno, algo, y decís, che, ¿qué te van a hacer una yagüita ahí? Y lo cortas derecho. ¿Cómo se llama ese que es bien chiquitito? Me gustó ese de la mala palabra. Ese es bien chiquitito, medio redondito. ¿El estucho? El que haces como un Ah, sí, chiquitito, sí, ya sé cuál decís. Sí, uno sí. chiquitito así medio redondito. Sí. Que lo podés hacer como hasta en escabeche, ¿viste? Sí. Ahora, ojo, si las personas que sufren de algún malestar estomacal o algo, cuidado con las comidas. Pero sarna con gusto no pica, dice. Bueno, sí, es verdad, es cierto. Es cierto. El locoto cura la gastritis, dice Marce. Sí, es verdad, es cierto. Hay muchos que lo usan, es verdad. Pero tenés que acostumbrarte a comer algo picante porque... Sirve para la gastritis.
sirve para mira, yo te digo una cosa. Mañana, ¿alguno de ustedes trae ahí un picantito? No, comemos con un bizcochito, porque mira, acá los tenemos. Acá están, mirá, los bizcochitos y las facturas de la panadería San Martín. Le agradecemos a la panadería San Martín, como siempre, por acompañarnos en la mañana 7-9, a Luis y a toda la gente que trabaja ahí en la panadería San Martín. Como siempre, las facturitas, los bizcochitos. Sí. Facturistas con crema, están ahí, está, mirá. Con crema y los bizcochitos muy buenos para esta hora. Ya casi llegando a las 9 de la mañana. Nos vienen al pelo para poder desayunar. Con el mate. Muchos que ya vienen tomando mate de temprano, como nosotros.